Vamos al Hospital Clínico de Barcelona, donde se está investigando cómo aprovechar el espectacular olfato de los perros para diagnosticar enfermedades, en concreto el cáncer de pulmón. Ángela, ¿es verdad que cuando alguien tiene cáncer de pulmón exhala un aire un poquito diferente y un perro lo puede detectar? Sí, y no solo cuando tiene cáncer de pulmón, sino cuando alguien tiene una condición física diferente a la normalidad. Todos exhalamos en el aire, pero también emanamos pues, en el sudor o excretamos en la orina compuestos orgánicos volátiles, ¿vale? Que estos compuestos provienen del catabolismo celular, cada célula tiene sus compuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que las células enfermas también producen unos compuestos orgánicos volátiles diferentes a los habituales y esta variación en el patrón de compuestos orgánicos volátiles es lo que detecta el perro y entonces detecta un olor diferente. O sea, no solo porque sea cáncer de pulmón y el aire salga de los pulmones, podría ser un cáncer hepático o un cáncer de páncreas. Sí, o la diabetes, o crisis epilépticas, o malaria, cualquier tipo de enfermedad. Y habéis hecho un proyecto con un perro entrenado en detectar cáncer de pulmón. Sí, Vlad, que es nuestro perro en este caso, en conjunto con Argus Detection Dogs, pues hemos entrenado a Vlad para que detecte el cáncer de pulmón en aire exhalado. Ajá. Y lo detecta con una fiabilidad muy, muy alta. Ha llegado el momento de conocer en persona a este doctor tan especial. Voy a visitar a Vlad y a su entrenadora, Ingrid Ramón, en su centro de entrenamiento en Barcelona. ¡Qué bonitos! Sí. Vlad es él, ¿no? El que está entrenado. Sí, este es el que detecta el cáncer. Y hace otras cositas. ¿También de detectar? Sí, bueno, ya trabaja más en temas de conservación y otros temas de detección, pero él es exclusivo solo del cáncer. Por ahora, Vlad no parece un perro muy distinto a los demás, pero veamos de qué es capaz. Ingrid le tiene preparado un pequeño entrenamiento, situando 5 muestras de aire exhalado de distintas personas. Estas son muestras que se han tomado en el hospital. Vlad tendrá que detectar cuál de ellas corresponde a un paciente de cáncer de pulmón. En este caso, la tenemos en la segunda posición, empezando desde ahí. Vlad, busca. Mira. ¿Ya está? Ya está. Si la encuentra, se para. ¡Ostras, pero es rapidísimo! Impresionante. Incluso repitiendo la prueba varias veces, cambiando la muestra cancerígena de posición. Ahora verás. Vlad, busca. Vlad la detecta inmediatamente. ¿Y os ha pasado que poniendo las muestras de 4 personas sanas y una enferma, quizás una de esas sanas tenía un principio de cáncer, lo ha detectado? Sí, de hecho ¿sí? sí, ha pasado, ¿no? Que él insistía en una de las muestras y al final, pues claro, se llamó a esta persona, se le revisó y sí que tenía nódulos pulmonares, ¿no? Entonces, de hecho, le ha salvado la vida, ¿no? Cuesta imaginar una unidad de perros detectores de enfermedades en un hospital. Pero lo que está claro es que sus capacidades olfativas, además de identificar droga en aeropuertos o trufas en el bosque, también pueden ser útiles en el diagnóstico médico. Hemos hecho varios estudios con él y en el último estudio, que era de detección del cáncer de pulmón precoz, le probamos 900 veces y tuvo una respuesta correcta en 885 veces. ¿En serio? Incluso en estadios muy prematuros de cáncer, que es cuando imagino que es relevante. El primer estudio que hicimos le entrenamos para detectar cáncer de pulmón en cualquier estadio y nos dimos cuenta, al hacer el análisis estadístico, que las poquitas veces que fallaba, fallaba en estadios avanzados y que en los estadios muy precoces no se equivoca. Ajá. Y de hecho creemos que es porque según va avanzando el cáncer, pues aparte del olor a cáncer, que es el que él sabe detectar, sí, pues debe haber olores que tapan, a lo mejor olor a infección, olor a la muerte celular, entonces esto hace que él se confunda un poco más, pero cuando huele a cáncer, podemos decir que no se equivoca nunca. A mí lo que me sorprende es que lo puede hacer una nariz de perro y no lo puede hacer un aparato, un cromatógrafo, un aparato tecnológico.
Sí, es sorprendente, pero la capacidad de resolución de la nariz de un perro es muchas órdenes de magnitud superior a la de la mejor tecnología de la que disponemos actualmente.